noches, amigas, amigos, bienvenidos al Grand Prix en la primera de Televisión Española. Aquí estamos una semana más, puntuales a la cita, como siempre. Mar, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Muy ¿todo bien? Muy bien. Bueno. Y también hay que dar las buenas noches al maestro Leiva. Maestro. Buenas noches. Me gustaría hacerle una pregunta al maestro. Maestro Leiva, usted que dirige, ha dirigido a gente muy importante, a todo el mundo, ¿usted sería capaz de dirigirnos a Mar y a mí para hacer un saludo a la banda y a usted? Yo sí. ¿Vosotros estáis en condiciones de hacer algo? No. Okay. Pero no, pero vamos, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Venga, a ver. One, two, three, four, two, three. Buenas noches a la banda. Buenas noches, maestro Leiva. Buenas noches, maestro Leiva. Buenas noches a la banda. Bueno, ahí está la banda saludando. Y el maestro Leiva, que se incorpora ya a su sitio. Muchas gracias, maestro. Bueno, lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos intentado. Vale. Y ahora, como siempre, antes de comenzar nuestro programa, un repaso muy rápido por la cabeza de la clasificación general del Grand Prix, que está ahí como un sello desde el primer día. Sabiñánigo con 22 puntos en segundo lugar y con 25 puntos. En primer lugar, Guijuelo. Son los dos pueblos a batir esta noche. Estamos en el décimo programa. ¿Y qué pueblo nos acompaña hoy? Nos lo cuenta Mar. Mar, cuando quieras. Desde Madrid, Villaconejos. Y desde La Rioja, Arnedo. Y aquí estamos con los dos alcaldes. Buenas noches, bienvenidos a los dos. Y con la primera alcaldesa que pasa por el Grand Prix. Y con ella vamos a comenzar a charlar. Es doña Carmen Escalona, alcaldesa de Villaconejos. Que me ha dicho un pajarito que es usted la alcaldesa la más joven de Europa, puede ser, de las más jóvenes. No lo puedo confirmar, pero sí seré una de las más jóvenes. Bueno, pues aquí está representando a su pueblo, a Villaconejos, y de él vamos a hablar un poquitín. Es una localidad de la Comunidad de Madrid situada a la vera del río Tajo. Tiene una población aproximada de 3.000 habitantes que se dedican primordialmente a cultivar los dulcísimos melones, ¿verdad, alcaldesa? Los mejores de España y del mundo. Toma ya, pues la alcaldesa nos invita a dar una vuelta por Villaconejos. Al sur, cerca de Madrid, se alza Villaconejos. Pueblo agricultor de sencillas gentes, conocido por sus ricos melones, de los que viven la mayoría de sus casi 3.000 habitantes. Y al melón dedican un museo y una fiesta por octubre. Pero para festejos, los de primeros de mayo, en honor del Cristo de la Buena Dicha. Por último, no olvide el visitante conocer sus iglesias del siglo XVI y acercarse a disfrutar de sus otras fiestas. Bien, ahí está el paseo por Villaconejos en Madrid. Alcaldesa, el 12 de octubre ustedes realizan una fiesta para... El 12 de octubre creo que es, ¿no? Sí. Para los meloneros, a darle la bienvenida. ¿Pero dónde han salido los meloneros? ¿Se ha marchado? Los meloneros son de Villaconejos. Cuéntelo. Que se nos ha quedado pequeño el término y sí, vamos a conquistar otras tierras en otras provincias. Ah, ¿y se van los meloneros de Villaconejos a otros pueblos? Se sigue cultivando en Villaconejos, pero una parte de la producción es en otras provincias. O sea, que el truco está en la buena mano de los paisanos. Desde luego, la técnica y el arte es de Villaconejos. Bueno, y aquí su alcaldesa representando a Villaconejos en Madrid. Turno ahora para charlar con el alcalde de Arnedo, La Rioja, don José María León, al que vamos a llamar José Mari, porque me ha dicho Ramonchu, tú José Mari, que el otro si no es muy serio. Bueno, pues José Mari, vamos a hablar un poquito de Arnedo, alcalde. Es una población riojana, como hemos dicho, que tiene unos 12.758 habitantes y que cuenta desde el siglo XIX con una potente industria de calzado. ¿No es así, alcalde? Sí, efectivamente. Somos uno de los primeros municipios de España en la producción de calzado y además un calzado reconocido no solamente en nuestro país, sino que desde los últimos años, fundamentalmente, nuestra base es la exportación y, por tanto, nuestro calzado es conocido prácticamente en toda Europa y en el mundo. Pues para darse una vuelta por Arnedo hay que llevar un buen calzado. Efectivamente. Ahí está Arnedo, La Rioja.
Arnedo, surgido de las entrañas de la tierra, hoy capaz de mover montañas. La Virgen de Vico, San Cosme y San Damián protegen su vega, donde el mejor fruto es el hombre. En manos del arnedano, el zapato es una joya. Con fuerza y energía, en el limpio aire del valle, crecen los niños. Arnedo tiene futuro. Hay una frase que me ha gustado mucho, alcalde, de ese paseo por Arnedo, que es: el mejor fruto es el hombre. Eso es bonito, ¿eh? Efectivamente, es bonito. Yo creo que para un alcalde el tener los ciudadanos que yo tengo en Arnedo es el mayor orgullo y la mayor satisfacción. Alcalde, muy brevemente, ¿qué pasa con San Cosme y San Damián? El día, creo que es el 27 de septiembre. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa con los santos? ¿Qué lío con los navarros? No, que no hay ningún lío. Ah, bueno, cuéntalo. Han preparado el lío los de Navarra. A ver, siempre echando los balones fuera, ¿eh? Siempre echando los balones fuera. Bueno, nosotros tenemos una tradición que dicen los navarros, que desde hace tiempos inmemoriales, trajinantes de Arnedo, gente que vendía por los pueblos de la Ribera Navarra, pues que se robaron a los santos de una ermita que había. Pero eso no es cierto. Entonces, desde tiempo inmemorial, como digo, los navarros cada 27 de septiembre, RQR, vienen a Arnedo a intentar robarnos a los santos. ¿Y vosotros no los dejáis llevar? Hombre, ¿cómo los vamos a dejar llevar si son nuestros? También, ¿verdad? Porque, también, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos, pero nosotros estamos convencidos de que los santos son nuestros y que lo que dicen ellos no es cierto. Y, por tanto, luchamos, trabajamos y, como somos más en Arnedo, no les dejamos que se los lleven. Bueno, pues una curiosidad de Arnedo en La Rioja. Vamos a conocer enseguida los dos padrinos que van a acompañar a estos pueblos y, como siempre, queremos comenzar el programa con el apretón de manos y, en este caso, puede usted hasta besar a la alcaldesa. Para que comience bien, también los equipos pueden hacerlo. Enhorabuena. Para empezar con buen pie nuestro programa. Todos preparados en casa, la abuela cómoda en el sillón. Sí, pues, que empiece el Grand Prix. Apadrinando al pueblo de Arnedo, la belleza escultural de Carla Duval. Y apadrinando al pueblo de Villaconejos, un todoterreno de la televisión y gran amigo, Guillermo Súmez. Vamos a comenzar a charlar con Carla, porque, como ustedes saben, en esta parte del programa presentamos algún plato típico que representa la gastronomía, en este caso de Arnedo. Carla, tenemos aquí un montón de cosas que junto al alcalde vamos a ver. Un montón de cosas. Yo voy a contar un poquito y el alcalde va a hablar de otras. Una manita. Estos son unos dulces típicos de allí, de La Rioja. ¿Cómo se llama, de Arnedo, que se llaman fardelejos y están rellenos de almendra y azúcar. O sea, buenísimos. Bueno. Son, vamos, irresistibles. No engorda nada. Irresistibles. Y huevo también. Y huevo, muy bien. Irresistibles totalmente. ¿Y esto, alcalde?
Eso es una menestra. En estos momentos, en estas fechas en las que estamos, precisamente es uno de los productos gastronómicos más importantes de nuestra zona, porque contamos con un producto que es la verdura y del entorno nuestro, que yo creo que es inmejorable, es de lo mejor de España, de nuestra huerta. No será para una ración nada más esto, ¿no? Hombre, hace falta tener buen apetito para comérselo entero, pero en fin, bueno, si hay alguien que se atreve... Parte de la gastronomía de Arnedo, La Rioja, que tiene mucha y buena. Pero claro, hoy tenemos postre con villaconejos, con melones y con unos amiguitos que ha venido Guillermo. Sí. ¿Es tuyo? No. Es que me he hecho ahora domador de conejos. Ah, no sabía. Pues, sí. Pero es muy polifacético, Guillermo. Me ha parecido mal que cuando has dicho lo de melones, me has mirado a mí. No, hombre. Digo los melones porque están aquí, que son los melones de Villaconejos. Sí, y han decidido que les apadrine yo, que soy uno de los mejores melones de televisión. Melones de televisión española. Muy bien. Y aquí están los melones, como podemos ver. Tenemos también aceite, ¿verdad, alcaldesa? Aceite y vino. Y un poco lo que representa a su pueblo, que son estos dos conejitos. Conejitos, la mascota. Que van también con el lacito amarillo. Pues gracias también a Villaconejos. ¡Tenemos de todo! Pues ahora simplemente desearos suerte, que disfrutéis y que lo paséis bien con el programa, que de eso se trata. Ya pueden ir por su sitio. ¡Gracias! Estos días de verano yo creo que son días apropiados para hacer excursiones por los pueblos de España, por las ciudades y darse un paseo y fijarse muy bien en los monumentos, algo muy importante. Y nosotros tenemos también dos monumentos muy nuestros en el centro de la plaza del Gran Prix. ¡Son los arcos! Monumentales de nuestra plaza que ya conocen. Están formados por 7 piezas con las que los albañiles de cada equipo deben construirlas. Pero claro, encajar las piezas no es tan fácil porque una vaquilla de la ganadería del Grand Prix les va a dificultar la tarea. Cuando los dos albañiles de cada equipo hayan levantado su arco, el tercer componente del equipo que está aquí vestido de bufón llamará la atención de la vaquilla e intentará hacerla pasar por debajo de su arco respectivo, así como hago yo. ¿Sabes esto qué natural te ha salido? Impresionante. Bueno, pues estamos ya en el centro aquí de la plaza. Decirles que van a disponer nuestros equipos de 3 minutos para este juego y el que consiga hacer pasar más veces a la vaquilla por debajo de su arco sin derribarlo, ganará el juego. El que gane se llevará 4 puntos y el otro 2. ¿De acuerdo? ¿Tiramos los arcos? Vamos a tirar los arcos. Hay que tirarlos, porque si no, qué mala costura. Vamos a tirarlos primero. Venga, a ver. Una, dos... Un redoble, maestro, un redoble. Y tres. Ya se ha caído. Ya está. Bueno, ya está. Y ahora sabes lo que voy a hacer yo, ¿no? Tú marcharte, ¿no? No irme. Se marcha, Mar, a todo correr. No te preocupes. Cierra bien la puerta. Vale, ¿y ustedes se imaginan por qué Mar y nuestros compañeros están cerrando la puerta? Porque aquí la protagonista en el centro del ruedo del Grand Prix es una vaquilla. La primera de esta noche se llama Casimira. La vaquilla que todo lo tira. Y viene muy bien por la cosa del arco. De manera que, preparado el crono de 3 minutos, equipos, solo podéis empezar cuando la vaquilla pise el ruedo, ¿de acuerdo? Pues, maestro, clarines y timbales para recibir a Casimira. Yo me voy. Ahí está Casimira, 230 kilos de peso. Nuestra primera vaquilla de esta noche en el Grand Prix, que está a punto de aparecer en la plaza. Ahí está, comienza el juego. Vamos a ver si nuestros chicos son capaces de construir los arcos. Ahí los tienen ustedes. ¡Epa! ¡Arriba! Primero hay que construir el arco. Está la cosa difícil, porque Casimira es la vaquilla que todo lo tira. ¡Corre, que te pilla! Ahí está Casimira, mirando a nuestros jugadores. Ahí está, atención, el equipo de Villaconejos montando el arco.
intentando salvarse. Ahora está también Arnedo montando el arco. ¡Ahí va! Hay tiempo. Arnedo y Villaconejos, los pueblos que hoy nos acompañan. Le falta una pieza a Villaconejos. Solo una pieza. La puede acabar de montar ahora. Atención. Cuidado. Esa no ha valido. Tiene que estar el arco perfectamente montado. Ahora parece que Arnedo lleva ventaja. Atención. Casi mira la vaquilla que todo lo tira. ¿Cómo le está poniendo el culete? Atención. Arnedo puede terminar el arco. Un minuto y 25 segundos. Arnedo tiene el arco. Arnedo tiene el arco, pero todavía. Una para Arnedo. Un pase para Arnedo. Un pase para Arnedo. A ver, Casimira. Casimira. Suéltala. Suéltala. Ahí está. Si la suelta se va. Claro, hombre. Ahí está. Quedan 50 segundos. Por ahora va ganando Arnedo. Ha conseguido. Atención. Un pase para Arnedo. Se la lleva el de Arnedo. A ver quién se la lleva. Últimos 30 segundos. ¿Quién se la lleva? Atención, qué emocionante. Hay uno, hay otro. ¿Quién se la llevará? 20 segundos. Pasa, empate a uno. Empate a uno. Últimos. Otra para Villaconejos. Últimos 5 segundos. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Cambio de tercio. ¡Qué emocionante que ha estado! Se van a llevar a Casimira. Ahí se va a casita. A cenar, que se ha portado muy, pero que muy bien. Bueno, la verdad es que ha estado muy emocionante. Enseguida los árbitros nos van a indicar exactamente los pases. Pero antes, ¿qué les parece si vemos la construcción de estos arcos? Sí, pues ahí están. Casimira, que se ha portado... Pues muy bien, porque para eso lleva el nombre de Casimira, la vaquilla que todo lo tira. Ha hecho de las suyas, tanto con el representante de Arnedo como con el de Villaconejo. Ha derribado los arcos, ahí lo ven ustedes en esa repetición. ¿Cómo está derribando todos los arcos? Y aquí me tienen ahora, después de ver la repetición, junto a Almudena, la portavoz de nuestros árbitros, para que nos aclare cómo ha ido este primer juego del Grand Prix. Almudena. Pues antes de... Buenas noches. Antes bueno, buenas noches. Antes de dar la clasificación, sí, me gustaría ver la repetición de los últimos segundos. Los últimos segundos, porque el último pase andaba, no sabíamos si estaba dentro del tiempo. ¿Tiempo o no? Pues por favor, nuestros compañeros de realización son tan amables. Vamos a ver el último pase, ahí lo ven ustedes, quedaba un segundo. Vean ustedes abajo, todavía está el 1... Por lo... Ahí está. Justo. Sí. Es válido. Es válido ese pase para Arnedo en La Rioja. Ahí lo vuelven a ver. Para atrás. Ahí quedaba un segundo. Y ya estaba pasando Casimira, nuestra vaquilla, por debajo de ese arco. Independientemente del resultado, hay que dar la enhorabuena a los dos equipos porque lo han hecho muy, muy bien. Ha estado muy interesante. Y Almudena, cuando quieras ya el resultado. Pues Villaconejos ha hecho dos pasadas, pero la última pasada ha sido agarrando la vaquilla del rabo. Con lo cual está prohibido y se queda con uno. Pase. Perfecto. Y Arnedo, dos pases. Bueno, pues esa es la aclaración. Ustedes saben que a nuestras vaquillas no se las puede ni tocar ni agarrar. De manera que dos puntos que suben al marcador de Villaconejos
y 4 para Arnedo, que se pone en cabeza. Nosotros continuamos desde el legendario mensajero Maratón, pasando por Miguel Ostrogoff, el correo del Zar. Nuestros carteros han llamado 2 veces, o las que haga falta, a nuestra puerta para repartir las cartas. Y nosotros queremos hacerles desde el Grand Prix un homenaje titulando así nuestro siguiente juego: Los carteros. Ya están dispuestos con sus sacas para entregar el correo. Y yo también. Y lo harán pasando por esta cinta transportadora. Estas son los buzones donde dejarán las cartas. Solo pueden dejar una en cada buzón, ¿vale? Llegarán aquí hasta el final de la cinta. Hay 4 buzones. Ganará el equipo que más cartas consiga repartir. Claro, aquí están parte del equipo ya de Villaconejos, que van a ser los primeros en concursar. Ahí tienen ustedes la cinta transportadora, pero esas no van a ser todas las pegas. Nuestros concursantes, Raúl, échame una manito, por favor, con las tobilleras. Nuestros concursantes van a llevar, ahí lo ven, esas tobilleras, que va a dificultar aún más el reparto de las cartas por los buzones del Grand Prix. Vamos a jugar en 2 tandas. El tiempo es de 2 minutos. Primero van a pasar los carteros de Villaconejos y luego lo harán los de Arnedo. El que consiga repartir más cartas se llevará 4 puntos y el otro 2. De manera que el crono preparado, atención y preparados los carteros de Villaconejos. 3, 2, 1, ¡vamos allá, adelante! Ahí está el cartero de Villaconejos cogiendo el ritmo y repartiendo las cartas por nuestra cinta transportadora. Puede llegar al final. ¡Y atención! ¡Llega! ¡Ahí va el siguiente! ¡Ahí va! Algunos se nos caen antes de empezar. La gorra. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Las carteras las tienen un poco y hay que coger el paso. ¡El paso! ¡Hala! ¡Para arriba! ¡Vamos allá! ¡Ahí va otro! ¡Hay que coger el paso! ¡Ahí lo tiene! ¡Abajo! ¡Ahí va! ¡Salen disparadas algunas! ¡Disparadas! ¡Ahí lo tienen! ¡Cogiendo el paso! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se nos cae! ¡Que se nos cae! ¡Abajo! ¡Quitamos la gorra! ¡La señorita de Villaconejos! Bueno, aquí se nos está cayendo. ¡Ahí va saliendo! ¡Ha cogido el ritmo! ¡Atención! ¡Queda tiempo! ¡50 segundos! ¡Son los carteros y carteras de Villaconejos! ¡Ahí sale! ¡Ahí va! Bueno, pues nada. Aquí están haciendo lo que pueden. ¡Y se parten de la risa! ¡Ahí está! ¡Vamos allá! ¡Suerte! ¡Ahí ha cogido el paso la señorita! ¡Ahí la tienen ustedes! ¡Meter bien las cartas, que se escapan todas! ¡Ahí va! ¡Vamos allá! ¡Vuelva! ¡Silencio parado! ¡Vuelta con para! ¡Vuelta con para! ¡Segundo día! ¡Pero bueno! ¡Último segundo! ¡5! ¡Rápido! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Pasa! ¡Pasa rápido! Bueno, yo, la verdad, no sabía que en Villaconejo repartía las cartas así. ¡Madre mía! Bueno, está muy divertido. Vamos a proceder al cambio de equipos y, mientras tanto, vamos seguro a pasar un buen rato viendo la repetición de estas imágenes. Los carteros de Villaconejos. Ahí están, vean ustedes cómo han ido dando vueltas de campana. Se caían con las cartas. Y ahí estaba esa cartera valiente de Villaconejos, con un final, bueno, un poco aparatoso. Esa ha dado vuelta de campana. Ahí están subiendo, intentando colocar las cartas, pero volatiles de campeonato, ¿eh? ¡De campeonato! Luego contaremos
cuántas cartas ha conseguido cada equipo de carteros. Pero ahora es el turno para los de Arnedo en La Rioja. El tiempo es el mismo, 2 minutos. Yo les deseo suerte a los riojanos. ¿Listos? Puede colocarse ya el primero en posición. El crono de 2 minutos ya está. De manera que 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Hombre! Era un cangurito, parecía. Ahí está. Hay que coger el paso. Hay que coger el paso y meter bien las cartas. Este nos ha roto hasta el buzón. ¡Nueva! Otro abajo. Hay que coger el paso, rápido. Coger el paso. Cuidado esa, que no se caiga. Así. Cuidado en ese buzón. Ten cuidado en el buzón ese. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! Llega al final. ¡Fuera! ¡Ahí va! ¡Fuera! Arnedo en La Rioja. Ahí va otra chica. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se cae! ¡Ahí está! ¡Las cartas! ¡Ahí va pasando! ¡La última! ¡Última carta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Hija mía! ¡Hija mía! ¡Hala! ¡Arriba! ¡Ahí va, ahí va! ¡Hija mía! ¡La gorra, todo, la gorra! ¡A ver, venga! ¡Adelante! ¡Ahí va! ¡Ha salido bien! ¡Quedan 50 segundos! ¡Tiene que acabar el reparto! ¡Espera! ¡A que le quitemos! ¡Vamos con otro! ¡Ahí va! ¡Este no echa la carta! ¡Va bien! ¡Adelante! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Rápido! ¡Meterlas bien, que no se caigan! 25 segundos. ¡Ay, ay, ay! ¡El baile zambito! ¡El baile zambito! ¡Le ha pegado el ataque! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va para atrás! ¡No llega al final! ¡Pero bueno! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Fantástico! ¡Últimos segundos! ¡Cinco! Bueno, ¡cuatro! ¡Cuatro! Bueno, espectacular, Qué bien lo han hecho los dos equipos. Vamos a contar las cartas. Pero antes, ¿qué les parece si vemos piano a los carteros de Arnedo? Pues ahí están. Lo han hecho francamente bien los dos equipos. Ahí tienen ustedes a esta cartera de Arnedo que caía. Síguense ustedes. ¡Catapum, chimpum! ¡Hola! ¡Qué manera de repartir las cartas! ¡Qué manera de repartir las cartas! ¡Ahí bien! ¡Este ha sido fantástico! ¡El baile de zambito! ¡Ha sido espectacular! ¡Vean ustedes! ¡Es como cine cómico! ¡Es como cine cómico! ¡Impresionante! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí está! ¡Cayendo los dos! ¡Siendo solidario con su cartero compañero! ¡Estupendo! Hoy tenemos dos pueblos de campeonato, hay que decirlo. Independientemente de quién ha ganado, han estado estupendos los dos, Y ahora, momento para contar las cartas, porque claro, entre caída y caída cualquiera lleva la cuenta, ¿no? Aquí están las dos sacas, vamos a comenzar con Villaconejos. Pues venga, adelante, son los primeros que han jugado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince para Villaconejos. Entregar 15 cartas en esas condiciones tiene mucho mérito. Bueno, 15 para Villaconejos. A ver. Vamos con Arnedo. Una, dos, todos, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Bueno, nuestros carteros de los dos pueblos que han estado fantásticos, fantásticos, fantásticos. Vean la grada de Arnedo, ¿cómo estás? Y los carteros, claro que sí. Repartimos los puntos rápidamente. Dos más para el marcador de Villaconejos y cuatro más para Arnedo, que se pone en cabeza con 8 puntos de nuevo.
Yo creo que alguna de las cartas que han traído nuestros carteros es de algún novio de Mar. Ya me gustaría, ya. Y la veo un poco preocupada. O sea, vamos a hacer un descansito para ver si para es ver algún si novio alguna. Que te guste. Venga, va, y luego volvemos, ¿vale? Vale. En la primera, dentro de un rato. Hasta ahora. Continuamos en la primera de Televisión Española, Noche de Grand Prix. Hoy con dos grandes pueblos, Villaconejos de Madrid y Arnedo de la Rioja. ¿Cómo están los marcadores? Pues ahí los van a ver. 4 puntos para Villaconejos y 8 para Arnedo, que por ahora va en cabeza. Pero que no pasa nada, ¿eh? Que todavía quedan muchos juegos para divertirse y muchos puntos para repartirse. Hablando de gente, a ustedes, a que les gusta la gente gordita, a mí también, porque la verdad es que son habitualmente muy dulces, tienen muy buen carácter, es gente muy divertida y muy buena. Por eso a mí me gusta ver a Mar disfrazada de sumo. Y está así porque va a explicarnos el siguiente juego. ¡Adelante, gordita! Te agradezco muchísimo, Ramón, lo de dulce y divertida, pero no sé por qué siempre me toca a mí vestirme de gordita. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Hoy los luchadores de sumo van a jugar, como otras veces, al don Tancredo. Ya saben, gana el último que se quede de pie sobre su peana, después del paseillo de nuestra vaquilla por la plaza, claro. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues conseguir el mejor sitio. ¿Y cómo se consigue el mejor sitio? Pues disputando una carrera. Y desde aquí, precisamente, va a empezar el recorrido. Y lo primero que tienen que hacer es lo que voy a hacer yo ahora, pasar por este paso estrecho de color rojo. ¡Oh! ¡Madre Dios! Aquí hay que pasar de lado, ¿eh? Porque no se cabe. ¡Oh! Y ahora, hola Ramón, es que lo teme, porque la última vez que hicimos esto nos caímos. Venga. Tienen que atacar estas pirámides hinchables que hay que escalar. A ver, vamos allá. Muy bien. Ramonita. Es que es como una albóndiga. Como una albóndiga, sí. Muy bien. A ver, pasa el otro. Venga, el otro. Y ahí va. Pues... es que esto se mueve mucho, ¿eh? ¡Epa! Cuidado, si te caes tú. Vamos. Y ahora vamos hacia la cinta transportadora, que no se nos olvide. Hay que tener mucho cuidado, porque así simple vista parece sencillo. A ver. Pero claro, con este traje... A ver si puedes subir. Miras así para abajo, no te ves los pies, no sabes dónde pones el pie. A ver, cuidado. A ver. Menos mal que tengo aquí... A ver, ¿eh? A Ramón. Coge la cabra, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Vamos allá! Está bien. Ah, venga. ¡Ahí, ahí, ahí! Ahora. ¡A ver, hop! ¡Muy bien! Y por último, a ver qué me voy a ver. Por último hay que subir la rampa del Grand Prix que llega hasta la arena de nuestro plan. Esto te cuesta, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos allá! Muy bien, ¿eh? Vamos a bajar. Eso es más divertido. Gracias, chicos. Has llegado bastante bien. Ven aquí. Ya sentado. Siéntate un poco. El primero en llegar hasta la arena de nuestra plaza. Espera, ponte bien, espera un segundo. Ahí. Ahí. Uy, uy, uy. No me fío en pelo. Ahí. No sé por qué. Eso. Ya has explicado no, todo. Espera, me falta aquí. Es como una tortuga que esconde la cabeza así y sale. A ver, sale. Que el primero que llega hasta la arena de nuestra plaza gana la carrera y, por lo tanto, consigue el mejor juego. ¡El mejor sitio! ¡El mejor sitio! Su hija está dentro, no se preocupe, que no le hemos hecho nada. Venga, pues Mar se va a cambiar. Ahí está la ovación para ella, que se va corriendo. Ya lo ha explicado Mar muy bien. Se trata de coger buen sitio en la plaza del Grand Prix. Aquí no se juega ningún punto. Será luego con Don Tancredo. Simplemente se juegan una buena posición en la plaza. De manera que primera carrera de sumos. Atención. 3, 2, 1. ¡Adelante! Ahí están. Hoy jugando Arnedo y Villaconejos.
pasar este obstáculo. Es muy difícil. Imagínense ustedes con esa, con ese vestuario. Bueno, ha pasado el de Arnedo, el primer obstáculo. Ahí va. Ahora el de Arnedo. Bueno, Arnedo ha pasado. Vamos a ver, se pone de pie. Cuidado ahí, vamos. A la cinta transportadora. A la cinta. A la cinta transportadora. Ahí le tienen dando vueltas al de Villaconejos todavía, cuando el de Arnedo enfila la cinta transportadora. Carrerilla ahí. ¡Epa! ¡Pasa bien! ¡Se nos ha caído por ahí el pobre! ¡Ha dado vuelta de campana! ¡Atención! ¡Hay que coger carrerilla y llegar al buen sitio! ¡Rápido que viene Villaconejo! ¡Rápido! ¡Ahí va Arnedo en La Rioja! ¡Tiene que llegar arriba! ¡Vamos a ver! ¡Y... ¡epa! Bueno, pues el primer sitio de honor en la plaza del Grand Prix es para el gordito de Arnedo. Vamos a ponerle bien, mirando para allí. Para allí, para que le vean bien así todo su público. Ahí, estás bien ahí, ¿no? Y aquí viene el de Villaconejos, que tú tienes un sitio, hombre, tú lo vas a ver más de cerca, ¿eh? Lo vas a ver más de cerca. Puedes ponerte aquí arriba, nuestros compañeros le van a subir, mirando hacia allí, ¿vale? Y tres, alejo. Cuidado. Son como niñitos gordos. Ahí están. Bueno, ahí está, perfecto. Hay que coger más sitios. La segunda carrera de sumos va a comenzar. 3, 2, 1, ¡adelante! Ahí les tienen Arnedo y Villaconejos. ¡Hueva! A ver, que se nos desparraman los dos por aquí. Poneros de pie, al principio los dos. Ahí van los dos. Vaya dos gorditos. Y epa. Y epa. Y epa. Los dos. Han pasado los dos, pero les queda la mitad. De nuevo los dos a la mitad. Y epa. Pues venga, los dos. Han pasado los dos. A ver quién llega primero. A ver quién llega primero a la cinta. Venga. ¡Rápido! Ha llegado primero. Atención, Arnedo. Vamos a ver cómo se porta en la cinta transportadora. ¡Ahí va, Arnedo! Atención, Arnedo, que puede llegar al final de la cinta. ¡Y ha llegado! Puede comenzar ya Villaconejos. ¡Vuelta de campana de Villaconejos mientras Arnedo puede subir! Arnedo puede subir cuando quiera, ¿eh? Está tomando aire. Ahí va. Arnedo para arriba. Puede llegar el primero. Y ahí se cae de nuevo. Vuelta de campana. Última vuelta de campana de Villaconejos. Y Arnedo, que ha vuelto a ganar la carrera. Aquí arriba. Ale, hop. Mirando al maestro Leiva y a la banda. Ahí. Aquí está Arnedo. Y ahora, aquí viene el de Villaconejos. No se lo digan. ¿Va a coger un sitio para ver la vaquilla? Venga, venga. Este privilegiado, ¿eh? Privilegiado. Va a estar fenomenal aquí. ¡Hala! Fíjate lo bien que lo vas a ver, ¿eh? Cuando salga todo. ¿Cómo se llama tu madre? Francisca. Francisca, ¿tú qué tú hay? Francisca, no se preocupe que el niño está bien. Que van muy bien revestidos y que no le va a pasar nada, ¿eh? ¿Eh? Un aplauso para el niño que está aquí el pobre, así, ¿eh? Bueno. Les recuerdo, aquí todavía no estamos jugando ningún punto. Simplemente se trata de coger buen sitio en la plaza. Y quedan dos, los dos sumos que están dispuestos a correr. 3, 2, 1... ¡adelante! ¡Ahí van! ¡Ahí va! ¡Entran como pueden!
Ha pasado Arnedo. El árbitro dice que atrás tiene que repetir la jugada ahí. Arnedo puede pasar. Venga, vuelta campana. Hay que dar vuelta. Arnedo ha pasado. Arnedo puede conseguir otro sitio estupendo. A la cinta, vamos. A la cinta. Vamos ahí. Da la vueltita ahí, ahí te... Los árbitros te colocan. Mientras Villaconejo pues sigue por ahí dando volatines, el pobre. ¡Atención! Arnedo se enfrenta a la cinta transportadora. ¡Coge carrerilla! ¡Vuelta de campana para Arnedo! Vamos a ponerle de pie. Ahí tienen también a Villaconejos. Están los dos por el suelo, los pobres. A ver. Arnedo lo sigue intentando. Mientras Villaconejos pasa también de vuelta de campana. ¡Arnedo! ¡Vuelva! Ahí está Arnedo. Vamos a ponerle de pie. Tranquilo, tú respira, tranquilo. Y Villaconejos que sigue en el centro del objetivo. ¡Ahí ha pasado! ¡Atención que ha pasado Villaconejos! ¡Arnedo! ¡Cinta transportadora! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Atención! ¡Arnedo sigue! ¡Rápido Villaconejos! ¡Rápido porque no se puede pasar! ¡Rápido, rápido! ¡Ponte! A ver si todavía tienes suerte y puedes alcanzarlo. Se tiene que poner de pie. Ahí está intentándolo. Es como un niño recién nacido. Ahí le tienes, mirando para arriba diciendo, le podemos dar vuelta de campana, efectivamente. Ahí está, ¡ueva! Sí, ya conejo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, fenómeno. Ahí está, le ponemos de pie. Y Arnedo está cogiendo aire para subir la rampa. Es difícil de subir. ¡Ahí va! ¡Ahí va Arnedo! ¡Uy, uy! Se nos cae el nene abajo. ¿Qué baja? Ahora, bonito. Hasta abajo. Ya está abajo. Y Villaconejo sigue dando vueltas de campana. Bueno, ahí está intentándolo. Todavía puede ganar cualquiera de los dos. Villaconejos en la cinta y Arnedo en la rampa. Ahí sube de nuevo Arnedo. Vamos a ver si llega, amigos. Ahí ya le pueden recoger. ¡Ay, se va para abajo! ¡Qué lástima! ¡Se ha ido para abajo! Bueno, pues nada. Vamos a intentarlo otra vez. Villaconejos en la cinta transportadora. Arnedo en la rampa. Coge aire. Intento de Villaconejos. ¡Hueva! Bueno, vuelve Arnedo a la rampa. ¡Ahí va! ¡Ahora va a ser! ¡De abajo! Vamos, ven, vamos por aquí. Vamos por aquí. Ahí se saludan los tres de Arnedo. Y vamos a subirle a su sitio. ¡Estupendo! Arnedo... Ay, un poquito más a la izquierda para que estés bien. Más aquí, para que no te caigas tú solo. Ay, perfecto. Mirando para ahí, para aquella sitio para que te vean bien en casita. Estamos también colocando al último sumo de Villaconejos que está ahí. Mientras acabamos de colocarlo y antes de empezar con Don Tancredo, vamos a ver la repetición divertidísima de esta carrera de sumos. Ahí está. Ahí lo ven. Ha sido una carrera espectacular por todas las partes. Ha sido de verdad volatín por un lado, volatín por el otro. Vean ustedes las vueltas que dan en la cinta transportadora. Vean qué caída más espectacular. Y la vuelta de campana que da. ¡Hueva! Era un sumo de Villaconejos. Y atención, porque ahora comienza de verdad nuestro juego, el Don Tancredo. Nuestros jugadores van a tener 2 minutos. Ganará el equipo que en ese tiempo consiga tener más jugadores encima de su peana. O si no acaban con los 2 minutos, el último que permanezca de pie.
Y claro, aquí saldrá la vaquilla. Se llama Pepita. Una vaquilla también gordita. Será por lo de los humos. De manera que 2 minutos el crono listo. Y maestro, clarines y timbales para recibir a Pepita. 220 kilos de peso para don Tancredo y Pepita. Una vaquita también gordita. Atención, vamos a disfrutar del don Tancredo. ¡Ahí va! Primero abajo. Ahí está, puede caer otro, otro. Ahí está Pepita, que está dando vueltas a nuestros humos. ¡Quieto! Y atención, otro. ¡Atención, otro! Pepita, Pepita, Pepita. Quedan dos, uno de cada equipo. Qué cara el de Villaconejo. Pepita, y ahí tienen al de Arnedo. Atención, atención, atención. Pepita, Pepita, sé buena. Pepita, sé buena. Pepita, Pepita, te tengo dicho que sea buena. Pepita, Pepita, hija. Pepita, que estoy aquí. Pepita, mira. Ay, 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 ay. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cayó! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Se acabó! ¡Cambio de tercio! ¡Todos los humos quietos! ¡Los humos quietos! ¡Ahí están! ¡Todos quietos! Y ahí está el ganador en primer plano, el último que ha quedado de Villaconejos. Atención, por favor, que el que se quede arriba, vamos a disfrutar de nuevo de este don Tancredo, que de verdad, ha sido espectacular. ¿Cómo se ha portado Pepita? Ahí lo tienen, qué entrada ha hecho a la plaza. Verdaderos volatines de nuestros humos. Y ahí estaba el último, fíjense ustedes, qué caída, qué caída. Y ahí vean la cara de ese primero de Arnedo, ahí va por el de Arnedo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se han quedado los tres abandonados. Francisca, que no se asuste, que está el niño perfectamente, fíjense qué bien. Ha volado el niño vestido de sumo, pero está muy bien. Hay que felicitar a todos porque es de valientes estarse ahí quietecitos con una vaquilla como Pepita. Y aquí está el protagonista que ha hecho ganar a su pueblo, a Villaconejos. De manera que vamos a subir los puntos al marcador. 2 puntos más para el marcador de Arnedo en La Rioja y 4 para Villaconejos. 8 puntos, Villaconejo, 10, Arnedo. La cosa está muy igualada y después de este rato que hemos pasado, seguro que estupendo con nuestro don Tancredo, yo creo que a usted se le ha abierto el apetito. Pues nosotros en el Grand Prix le invitamos a una barbacoa con patata caliente. Prometido es deuda. Aquí está la patata caliente del Grand Prix con nuestros queridos padrinos de hoy y los alcaldes que se van a colocar aquí detrás de esta barbacoa que está presente siempre en nuestro programa a lo largo de este verano. Bueno. Hola. 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 ¿Cómo miran las patatas? Dicen, aquí las patatas calientes. Ustedes saben cómo va este juego. Les voy a formular una serie de preguntas y es muy sencillo. Al que le explote, pues eliminado. Pierde. Así de fácil. Hay un punto en juego en la patata caliente del Grand Prix y va a comenzar a jugar el pueblo que por ahora tiene menos puntos, que es el de Villaconejo. De manera que, Guillermo, ahí, en esa manita. Venga. No sé a quién me recuerdas así con esto en la mano. No sé. ¿La Estatua de la Libertad o algo? No sé, no sé. Qué queda, bueno, vamos allá. Venga. Atención, aquí tengo yo las preguntitas. Primera pregunta. ¿En qué año se inauguró el primer cabaret en España, Guillermo? En 1819. Un poco más. Mil...
¿Cómo se infla eso, Guillermo? 820. ¿Más? 1890. Menos. 1835. Más. 1842. Más. 1856. ¿Cómo está esa patata? Más. 1862. Más. 1880. Más. 1888. Más. 1890. Menos. 1889. Correcto, pasa la patata. ¿Cuántos kilómetros de costa tiene nuestro país, Carla? ¿Kilómetros de costa? 500.000. No sé. Exagerado. No, menos. 200.000. Baja un poco la patata si quieres que me da la risa. 300. Menos. Pero. Venga, Carla. Se ha puesto nervioso a la mujer. No hay derecho, el mundo es una injusticia. Haces de Bilbao, 200.000 metros de costa. No, ¿qué pasa, pues? Ah, venga, 200.000 metros de costa. Lo primero que se me ha ocurrido. Lógico, lógico. Es que la gente en casa dice, bueno, ¿pero cómo ha dicho eso? Total, que con los nervios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué carita ha puesto Carla Duval cuando ha explotado esa patata. Mira, ahí está Carla con la patata caliente y diciéndome 800.000 millones de kilómetros. Y la ha explotado. Y hay otro plano. ¡Ahí va! Ha dicho, susto. Susto, susto, susto. Vale, ¡oh, oh! ¡Oh, jopelines! Se me ha explotado. Bueno, pues Carla que ya puede ir a su sitio. Gracias. Carla Duval, que vuelve a su sitio. Y aquí está la siguiente patata caliente, que ahora es para la alcaldesa de Villaconejos. Como a él le hemos llamado José Mari, que me ha dicho, yo a usted, con su permiso, le llamo Carmina. De acuerdo. Carmina, ¿no? Porque me ha dicho, no, yo prefiero Carmina que Carmen. Pues Carmina y José Mari, los alcaldes majísimos de nuestros pueblos de hoy. Carmina, vamos con la patata. Y atención, ¿cuántos escalones tiene la escalera? Esto se llama un gallo, ¿eh? Un gallo. ¿Cuántos escalones tiene la escalera en espiral más alta de España? 1.000. Menos. 500. Menos. 200. Más. 250. Menos. 235. Menos. 230. Menos. 225. Menos. 220. Menos. 215. Más. 216. Más. 217. Correcto, pasa la patata. La muralla de Ávila. La muralla de Ávila. ¿Cuántos torreones tiene, alcalde? 12. ¡Más! No hay derecho. Ven aquí. Dice José Mari, no hay derecho. ¿Cómo me ha pasado la patata la colega? La colega. Bueno, vamos a ver a la simpática explosión de la patata con el alcalde, por favor. Vamos a ver la repetición de esa patata caliente. Ahí está José Mari, el hombre con la patata, diciendo ahí la cosa y tal. Y ya ha mirado de reojo y ha dicho, adiós, muy buenas. Ahí me explota. Y hay otro plano, Guillermo. Guillermo, ¿le ha puesto usted la patata a Guillermo? Y Guillermo, el hombre, ha dicho, pero si yo no quiero la patata, ya. Yo no quiero saber nada ya de la patata. Bueno, pues gracias a todos, habéis jugado con mucha simpatía. No quedes el alcalde. Hay que subir el punto al marcador de Villaconejos, que sube de inmediato, se pone con 9 puntos. A 1 de Arneo. Fíjense, ¿eh? 9 puntos Villaconejos, 10 Arnedo. La cosa está interesantísima. Y nuestra siguiente prueba también, claro, es la rampa. Aquí llegan. A ver, ¿quién está a mi lado? Luis. Luis, ¿y tú? Rodolfo. Rodolfo, bueno, pues ya están preparados para subir la rampa. Esta es la posición de salida y ganará el concursante que en minuto y medio llegue más arriba. Y lo de más arriba está aquí arriba. Son 15 metros de rampa, ahí es nada. Si alguno de los dos concursantes consigue llegar hasta arriba, va a tener como premio 2 puntos. Les puedo decir que es el 10º programa y tan solo 2 concursantes lo han conseguido. Solo 2. Si se quedan un poquito más abajo, pues se llevarán un punto como premio. El tiempo es minuto y medio, el crono vamos a prepararlo. Recordar también que están nuestros padrinos, hoy Carla Duval y Guillermo Summers, dispuestos a animar a los concursantes de los pueblos que hoy están apadrinando. De manera que suerte. ¿Preparado ya está? 3, 2, 1, ¡arriba! ¡Venga, Luis! ¡Rodolfo, tranquilos! ¡Se siente su presión! Hoy están jugando en la rampa. Arnedo en La Rioja y Villaconejos en Madrid. Sube muy bien el representante de Arnedo. Para abajo. Tranquilo, queda
subida del Arnedo, que lo tienen ahí en primer plano. Tranquilo, tranquilo, descansa que vas con bien. Quedan 45 segundos. Ahí le tienen subiendo. Ahí le tienen. Queda medio minuto. Medio minuto, atención. Atención. 20 segundos. Tranquilo, coloca. Quedan 15 segundos. La cosa está muy difícil. Arnedo está en los 12 metros. Últimos segundos. 2, 1, tiempo. Déjate caer, Luis. Ahí baja el de Arnedo. Y ahí están los dos. Ahí se abrazan como buenos compañeros de juego. Y la verdad es que la subida del de Arnedo ha sido impresionante. Se ha quedado a los 12 metros. Le faltaban solo 3 para llegar hasta arriba. Pero su esfuerzo se va a ver recompensado con un punto más para el marcador de Arnedo, que se pone con 11. Y nosotros continuamos en el Grand Prix, pero ahora les digo que se tomen tranquilos un descansito, porque hay todavía muchos más juegos. Será aquí en la primera, dentro de un momento. ¡Hasta ahora! Cosas del ballet con la chica del Grand Prix. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la primera de Televisión Española. Hoy el Grand Prix con uno de los programas más divertidos y más entretenidos. Y cómo está emocionante. Están jugando Arnedo en La Rioja y Villaconejos en Madrid. Y los marcadores, ahí los tienen, 9 puntos para Villaconejos y 11 para Arnedo, que por ahora va en cabeza. Ustedes saben que cada verano, y debido a los rigores del calor, media España se moviliza al grito de ¡vamos a la playa! Así se llama el juego que nos explica ahora Mar. Adelante, Mar, cuando quieras. Nuestra playa particular no tiene fácil acceso. Para llegar a ella hay que salvar una serie de obstáculos. Cada jugador con un juguete playero, que yo también tengo uno, tengo un balón aquí. Aquí vemos a un representante de Villaconejos que tiene un cubo con una pala, un rastrillo, un flotador. Bueno, tenemos hasta una barca. Tiene que pasar por el centro de la piscina utilizando estas islitas. Bueno, yo no sé si pedirte el flotador porque no. Te ¿Vas a pasar por aquí? Voy a pasar por aquí. Lo que no sé si voy a llegar al otro lado, mamá. ¿Por aquí tienes que pasar tú? ¡Uy, al agua! No, a mí no me agarres, a mí no me agarres. A mí no me agarres que acabo yo en el agua también. ¡Ay, Dios vete mío! Vete pasando, vete pasando. ¡Vete pasando! Bueno, bueno. Espera, ha ido bastante bien. Me voy a caer, ¿eh? Eso está más complicado. Vas muy bien pasando. Era para probar la bola. Ha sido ella, ¿eh? Ha sido ella, ¿eh? Ha sido ella, ¿eh? Yo no he sido. Bueno, el que se caiga como lo he hecho yo, pues tiene que volver a intentarlo desde el principio. Pero no lo voy a intentar porque me va a tirar otra vez Ramón. Venga, bueno, lo que la tiene bola. Que hacer es llegar hasta aquí. Ahí está nuestra playa. Ven aquí, ven acá, Camila. A ver, un momento. Camila. Ven. Oye, ven. Está fresquita, ¿eh? No os preocupéis. Ven, sube. A ver, maestros, ¿podrá subir esa niña? ¡Un abrazo! Y... ¡No! ¡Abrazos! Pero, espérate. Ven, acaba. ¿Por qué es un estado? Porque dos de los componentes del equipo contrario, aquí con carita de buena, van a tener estos balones que lanzarán con la malvada intención de hacer caer... Ella ha sido. ...a sus contrarios, como Ramón. Ha sido ella. Ha sido ella, no he sido yo. Cógela. Bueno, pues decirles que el que gane este juego va a llevarse 4 puntos. No te rimes tanto, mujer. Es que está mi novia viendo el programa y luego me chilla. No pasa nada. Bueno, vamos a ver.
Que quiero ver yo la repetición de Mar cuando se ha caído. Sí, puede yo ser. La quiero ver. Para que vea que ha sido la de Arnedo la que le ha tirado la bola, ¿eh? Yo no he sido, que yo soy muy bueno. Mira, sí, mira. Ya. No se ve. La bola sale sola. La bola sale. Que casi te ahogas ahí, mujer. Mira. ¿No ves? Sola. Sale sola la bola. Yo les he dicho que no. Ya decía yo que tenía que haber flotador. ¡Ey, la ovación de todo el público! Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿No? Vas a cambiarte, ¿no? Sí, voy a poner pues venga, Mar, que se nos va a cambiar de ropa rápidamente. Vamos a jugar en dos tandas. Los primeros en intentar llevar esos objetos playeros hasta el final van a ser los de Villaconejos y los que van a intentar que se caigan, los de Arnedo. Dos tandas. El tiempo es de 2 minutos y, como he dicho antes, el que gane se llevará 4 puntos y el otro, 2. El crono de 2 minutos preparado. Vamos a Villaconejos. 3, 2, 1, ¡ya, adelante! Ahí va con el rastrillo y la palita. Puede llegar hasta el final, atención. Todavía no ha llegado. Tiene que ponerse de pie a ver si consigue llegar. A ver si consigue llegar. ¡Y ha llegado! ¡Oiga! ¡Ahí va este! ¡Epa! ¡Vamos allá! ¡Y ahí va! Ahí está esta señorita de Villaconejos pasando. Está en la pastilla central. Tiene que intentar ponerse de pie. ¡Atención! A ver, escucha a los árbitros. La banda en salir los árbitros. Tiene que seguir el juego. ¡Ahí va! Villaconejos, ahora está en la piscina del Grand Prix. ¡Atención! Ahí está, hay que ponerse de pie. ¡Uy, pasó! ¡Al agua! ¡Al agua! Siguen ahí. Hay que seguir siempre las instrucciones de los árbitros. Quedan 30 segundos. Ahí va otra señorita, con mucho cuidado. A ese ya le eliminan los árbitros, siguen jugando Villaconejos en Madrid. Y ahí va, buen chapuzón, último segundo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, vamos a proceder al cambio de equipos y mientras tanto vamos a ver la repetición de este paseo hacia la playa. Así ha sido. Ahí lo tienen, han intentado llevar los de Villaconejos. Pues de todo, el rastrillo, el balde, la colchoneta, la pelota. Y algunos han llegado con algo, aunque la verdad es que es muy, pero que muy difícil. Ahí lo tienen, la ovación de Villaconejos. Hemos cambiado ahora los equipos. El tiempo es el mismo, 2 minutos. Intentará pasar nuestra piscina el equipo de Arnedo y lo impedirán, por lo menos lo van a intentar, los de Villaconejos. Suerte y 3, 2, 1, ¡adelante! Arnedo, que se dispone a pasar por esta piscina. ¡Al agua, patos! Hay que salir de la piscina. ¡Al agua! ¡Señoritas de Arnedo! Pasar día uno. Hay que ir saliendo de la piscina rápido. ¡Ahí va! Hay que salir de la piscina. La colchoneta. Se nos ha caído sola esta. Arnedo ahora con la barca. ¡Vamos allá! ¡Atención! Ahí va pasando. La pobre se ha caído antes de empezar. Seguimos jugando. ¡Ahí va! Y es que esta bola tiene su cosa. ¡Atención! ¡Papa! Hay que ir saliendo según te indican los árbitros. Cuanto más rápido salgáis, más jugáis.
sigue cayendo. ¡Ahí va la barca! Con barca y todo. ¡Atención! ¡Uva! Últimos 40 segundos. Bueno, qué divertido está este juego hoy. Que salgan antes de la piscina. Perfecto, estabilidad. Es difícil mantener la estabilidad. Este está nadando en el centro. Está nadando. Sal rápido para que jueguen tus compañeros. Ahí está, seguimos jugando. ¡Arnedo! Ustedes la carrera que ha habido para todos los gustos. Vamos a ver, por favor, la repetición de este paseo por la playa de los chavales y chavalas de Arnedo, en La Rioja. La verdad es que la bola ha acertado muy bien en todos los jugadores. Ahí tienen ustedes pasando estos bañistas intrépidos de Arnedo, que al final han hecho lo que han podido, lo que han podido. Bueno, la cosa ha quedado bastante clara. Aquí está Almudena a mi lado, nuestra portavoz de los árbitros, para que echemos un vistazo a donde están los jugadores, que en este caso son de Villaconejos. Ahí les tienen uno con su bolita de playa, con su bolón, y el otro con el cubito y el rastrillo y la paleta. Son los ganadores de este juego, de manera que 2 puntos más para el marcador de Arnedo, que también tiene esos puntos, y 4 para Villaconejos. Ahí está el marcador. Empate a 13. La cosa está muy, pero que muy interesante. Desde el principio tenemos 2 grandes pueblos jugando en el Grand Prix. 13 puntos cada equipo, pero todavía tenemos muchos más. Los siguientes se van a disputar en la rampa. Cómo estoy todavía, con el pelo aquí húmedo. Esta te la guardo, Ramón. No, que no ha sido para tanto, mujer. No, que ha sido muy refrescante. Ah, bueno. Me acompañan esta vez Javier de Villaconejos. Y Vidal. Bueno, pues ya sabéis que ganará el que llegue más arriba en 1 minuto y medio y que os podéis ir colocando ya en la posición de salida, venga. La posición que es muy importante de aquí guardar. Ahí están nuestros árbitros siempre indicándoles cómo tienen que ir subiendo por esta rampa, que puede desempatar nuestro marcador de esta noche. Van a 13 puntos. Si alguno de los dos, vuelvo a decirlo, consigue llegar hasta arriba, conseguirá 2 puntos. Es muy, pero que muy difícil. Carla Duval y Guillermo Sume van a ser los encargados de animar a sus concursantes. El crono de 1 minuto y medio preparado. Suerte y que la fuerza les acompañe. ¿Listos? Arriba. 3, 2, 1, ¡arriba! Arnedo y Villaconejos. Ahí están los dos mirándose de reojo en una carrera reñidísima. Se nos ha ido abajo el de Arnedo. Todavía hay tiempo. Queda 1 minuto y 5 segundos. Villaconejos y Arnedo. Y ahí Carla Duval y Guillermo Sume animando a sus equipos, a sus 2 jugadores. ¡Venga, Javi! ¡Venga arriba ahora! Arriba, una prueba Javi. Difícil es la rampa del Grand Prix. Quedan 40 segundos. Arnedo quiere aventajar a Villaconejos, que le lleva una pequeñísima ventaja. Atención, entramos en
en los últimos 25 segundos. ¡Ánimo, ánimo! ¿Quién conseguirá colocarse más arriba? 20 segundos. ¡Atención! Ahí está Arnedo Villaconejo. ¡Vaya carrera más espectacular! Ahí están los dos. Vean ustedes, pasados los 5 metros. ¡Tiempo! Dejaros caer. Dejaros caer y aguantar, por favor. Dejar la barra donde está. Javi. Dejar la barra donde está. Vamos a ver qué dice. Y atención, vean ustedes cómo está. A ver ustedes cómo estaba la marca de las dos barras. Vamos a pedir a nuestros compañeros de realización la repetición. Hay que comprobar tanto el tiempo como el último movimiento de la barra. Ahí quedaban 3 segundos. Hay 2. Hay 1. 0. Ahí está. Hayan visto ustedes la repetición. Los árbitros me lo confirman. ¡Empate también en este juego! De manera que vamos a subir un punto a cada uno de los marcadores y permanece el empate ahora a 14 puntos. Yo creo que está siendo el Grand Prix de este verano más interesante y más reñido de los que estamos viendo y viviendo por ahora. ¿Qué pasará con el siguiente juego? Pues que se preparen porque llegan los bolos. Aquí están los 8 bolos bien rellenitos de Arnedo y están preparándose porque el primer lanzador de esta noche, que es de Villaconejos, pues les va a lanzar una pequeñita bola, a ver qué es lo que pasa. Hola, buenas noches. Aquí le tenemos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas viendo todo? Bien. Bueno, tal y como está el programa, tu responsabilidad es grande. Vais empatado con Arnedo a 14 puntos y aquí te juegas mucho, ¿eh? Bastante. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy carnicero. ¿Eres carnicero? Pobre bolos. Pobre bolos, es carnicero, ¿eh? Bueno, vamos a ir tapándote los ojitos con nuestras gafas. Y aquí tengo a mi derecha a Guillermo Summers, que es el padrino de Villaconejos hoy, que va a ser el encargado de orientar a su lanzador hacia dónde tiene que lanzar una bola que está aquí cerquita. Cuidado, Guillermo. Sí. Cuidado, chicos. A ver, ahí viene la bola. Aquí está la bola. Ustedes saben cómo va el juego, lo desarrollamos en dos tandas. Primero lanzará Villaconejos contra los bolos de Arnedo y luego cambiaremos las tornas. Y atención, aquí solamente hay 2 puntos en juego. Y tal y como está la cosa, vamos allá. Aquí vas. ¿Nos vamos nosotros, Guillermo, para atrás? Vámonos, bueno, a ver. El crono preparado de 2 minutos. Guillermo, primero sueltas la bola y luego te subes aquí. Cuando yo te diga nada, la sueltas, ¿eh? Venga. 2 y 3. 3. 3, 2, 1, ya, soltando. A ver, indícale. Venga, que vamos al centro, por el centro. Falta el centro, delante, 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 un paso adelante. Un paso adelante. Ahí, 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 quieto, ahí, ahí, ahí. Ahí está. Venga, tira para atrás. Al centro, venga, déjala tirar. Fíjense, venga, déjala, déjala. Ahí. Venga, a ver. Atrás, atrás, vete para atrás.
¡Donde caiga! ¡No, no, suéltala! ¡Aquí, a la derecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Suéltala, suéltala ya! ¡Último, suéltala. 25 segundos! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Suéltala, suéltala fuerte ahí! ¡Ahí, ahí! Es que Guillermo le ha indicado muy bien, aquí está el lanzador. Vamos a hacer el recuento por los bolos que han caído. Hoy vamos a ver, chicas, dejadlo, ahora la quitamos. Aparte un poquitín. Está dentro, ¿cómo te llamas tú? Javier. ¡Javier! ¡Mire, mamá, dónde está el niño! ¡Metió en el bolo! Está aquí dentro. Está aquí dentro, Javier. Bueno, atención. Ha tirado uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis bolos para Villaconejo. Vamos a proceder al cambio de bolos y mientras tanto vamos a ver la repetición de esta tirada de Villaconejo. Así ha sido. De Villaconejos. Al final ha tenido una tirada muy buena. Nada más, nada menos que seis bolos de Arnedo que han caído. Ahora ya sé que la ha venido de espalda. Son los bolos del Gran Prix. Y ahora vamos a cambiar las tornas. Tengo a mi lado a Carla Duval, que va a ser la encargada de orientar a... Iluminado. A Iluminado. Así es. Este, si está iluminado, va a ver bien los bolos, ¿eh? Pero a ti no te llama Iluminado, ¿te llaman? No, normalmente todo el mundo me llama Lumi. ¿Lumi? Lumi, así es. Y el nombre, como suelo decir yo, ¿lo elegiste tú o te lo pusieron tus padres? No, fueron mis padres los encargados. ¿Tu padre, no? Así es. Vale, muy bien. Bueno, pues Lumi, las reglas son las mismas, que tengas muchísima suerte. Te va a tapar ya los ojitos con las gafas modelo Grand Prix Mar. Y ahora los bolos van a ser de Villaconejos. Carla, tú igual, Guillermo lo ha hecho muy bien. Tú gritarle a la derecha, a la izquierda, para donde tú quieras. Y si yo te digo cuerpo a tierra, ¿cuerpo hazme a tierra? Caso. Ah, pues viene a nosotros. Vale, exacto. Vale, sí, pues, como te quede, nos pega un guantazo. Vale, vale. Nos pega un guantazo tremendo. Bueno, vamos a ver. Atención, vamos a poner el suelo así. No os preocupéis, yo le dejo este. Vamos allá, el crono de dos minutos. Uno. El crono de dos minutos, tú por este. Y Carla. Tres. Atención, tres, dos, uno. ¡Lumi, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante! ¡Ahí te vienes, ahí, mátela! ¡Hacia adelante! ¡Lumi, hacia adelante, hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Ahí te viene por encima! ¡Ay! ¡Por encima! ¡Detrás, detrás! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Cógela, de abajo! ¡Ahora! ¡Al revés, ahora! ¡Al revés, al revés! ¡No, hacia adelante, hacia adelante! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Hacia tu! ¡No! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Totalmente! ¡A la vuelta!
besaros, besaros, estas cosas. A ver, a tu madrina un besito. Ven, Carla. Bueno, y tengo dicho que dar al presentador no da más puntos. Que son los bolos a los que hay que tirar. Pues nada, dale que te pego. Bueno, había habido un pequeño problema al principio que te había sido tú con el cuerpo. Vamos a contar los bolos que ha conseguido derribar el de Arnedo, que ha estado muy bien. Comprendan que así es muy difícil. Aquí hay uno, dos, tres y cuatro bolos para Arnedo. Y bueno, y antes de subir los puntos al marcador, hay que ver la repetición de esas imágenes. El lanzamiento de Arnedo en La Rioja. Vean ustedes, haya sido cuando casi me pega, porque claro, estaba yo colocando todo. ¿Qué le vamos a hacer? Gajes del oficio. Y ahí estaba nuestro lanzador de Arnedo, que parecía Luis Ricardo. Cantilubilubilubi, cantilubilubilá. Ahí va la bola un poco despistada. Al final ha conseguido lanzar muy bien esa bola. Y si no, vean ahí ese bolo que cae de Villaconejo. Son los bolos del Grand Prix. Lo han visto ustedes, los dos puntos van a subir al marcador de Villaconejos y se rompe el empate en cabeza con 16 puntos. Bueno, ha conseguido tomar la cabeza el equipo de Villaconejos con 16 puntos. Vamos a hacer un brevísimo descanso porque el programa está muy interesante y entraremos en la recta final. ¿Quién ganará? Villaconejos, Arnedo, Arnedo, Villaconejos. La solución aquí, en la primera, en el Grand Prix. Hasta ahora. Continuamos en la primera de Televisión Española, noche de Grand Prix, qué interesante está la cosa. Hoy jugando con nosotros Arnedo en La Rioja y Villaconejos en Madrid. Los marcadores, 14 para Arnedo, 16 ahora en cabeza Villaconejos. Y aquí nuestra pareja feliz de bañistas, Doña Rosa y Don Pepe. Un día más están con nosotros, han vuelto a olvidar su peluca y peluquín. Ellos están tranquilos porque saben que alguien del público del Grand Prix lo tiene. ¿Dónde estará la peluca o el peluquín de Doña Rosa y Don Pepe? En las gradas, eso está claro. Pero ¿quién la tendrá? Ahí están viendo ustedes la grada de Arnedo en La Rioja. Y ahora van a ver la grada de Villaconejos. Nuestros concursantes deberán buscar esta peluca o peluquín en las dos gradas. Recuerden que en este juego hay un punto en juego y va a comenzar a jugar el equipo que por ahora tiene menos puntos, que es el de Arnedo, y su representante está con Mar. Mar, adelante. Está aquí conmigo. Hola, ¿cómo te llamas? Se llama Rosa. ¿Y a qué te dedicas? A ver. ¿A qué te dedicas, Rosa? ¿Hace zapatos? Claro, es de Arnedo, pues qué otra cosa, zapatos. Bueno, Ramón, pues cuando quieras ya estamos preparadas. Tú bueno, cuatro tandas de 15 segundos para cada jugadora. Aquí está también la representante Aurora de Villaconejos. Va a comenzar a jugar la de Arnedo. Y atención, cuando escuchen el gol hay que parar y juega el siguiente. ¿De acuerdo? Pues 3, 2, 1, ya, adelante. ¡Ánimo, Rosa! ¿Cómo te digo? Pellizcan a mí por el camino. Claro, ay, ay, ay. Ahí va tirando el pelo, probando dónde estará la peluca, el peluquín. Está jugando aquí. Mira, bueno, qué miedo. Ahora está juega pasando por aquí. Arnedo. ¿Qué pasa?
pelo. Claro, tienen que encontrar Dios la pelota. Mío, toda la mujer de Conejo. Ay, 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 ay. Tiempo ahora para Villaconejos. Villaconejos, aquí está en la grada de Arnedo. Ay, ay, ay. El bolso, cuidado. Ese bolso. Ahí vamos. A ver, ¿dónde estará? ¡Alto, quieta! Estará la peluca, el peluquín, Dios mío. Nos vamos a quedar calvos. ¡Ay, está! Póngase de pie, por favor, póngase de pie. He aquí el calvorota, aquí está. Ven conmigo. Pues venga, vamos para abajo rápidamente. A ver, sígueme. Ahí está la ovación, por supuesto. ¡Para la jugadora de Villaconejos! Rosa, bueno, aquí está tu compañera. Atemorizado a todo el público de cómo tiraba de fuerte. Sí, sí. Bueno, qué tirones de pelo, guapa. ¿Alguna que ahí se queda calva de verdad? Porque, bueno, hay muchas mujeres en la grada de Villaconejos, todas, ¡ah, la peluca! Ellas que habían venido con la permanente y todo hecho para la tele, de repente, ala. Bueno, tengo que decir que a mí en la grada de Arnedo me han pellizcado el culete. Me han pellizcado el culete. Cuando pasaba, ¿eh? Pero bueno, son gajes del oficio. Vamos a ver, por cierto, ya cómo se ríen ellas. ¿Cómo se ríen ellas? Ya, una de esas ha sido. Una de esas ha sido. Bueno. Antes de ver la repetición, vamos a ver dónde estaba el peluquín en la grada de Villaconejos. Por favor, si es tan amable. Ahí se levanta el caballero. Y ahí estaba el peluquín. Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, antes de subir el punto al marcador de Villaconejos, vamos a ver la repetición de esos tirones. A ver si veo la del pellizco. Ahí está la repetición. Vean ustedes, ahí andaba yo paseando. Ahí andaba yo paseando, a ver si me quejo yo. Ahí lo ha encontrado. Hay otro pase de Villaconejos. Ahí ha vuelto. Se lo había pasado, ¿eh? Se lo había pasado y de repente ha dicho, quieta, quieta, que está aquí. Bueno, pues un punto que hay que subir al marcador de Villaconejos, que se pone con 17 puntos en cabeza. Y atención, porque nosotros seguimos en el Grand Prix con algo nuevo, algo muy interesante para todos los pueblos que están pasando y concursando este verano con nosotros, el juego de Osram. Una bombilla normal ilumina. La Dulux de Osram además ahorra hasta 20.000 pesetas. Osram patrocina este programa. Ha llegado el momento de curiosear en la casa Osram abriendo sus ventanas. Una por aquí y otra por aquí. Osram, especialista en iluminación, les ofrece una novedad. Esta bombilla que ahorra mucho dinero. Se llama Dulux y este es su envase. Como ven, aquí tenemos esta bombilla tradicional y a su lado tenemos la nueva Dulux de Osram. Las dos dan la misma luz, pero la Dulux gasta mucho menos. Se puede comprobar viendo el contador de la bombilla tradicional, que está trabajando a toda velocidad. Y en cambio, con la Dulux, el contador va mucho más despacio. Además, si se utiliza durante 2 horas y media al día, una Dulux puede durar más de 10 años. Pero bueno, vamos con el juego de hoy, el juego Dulux de Osram. Para ello nos acompañan representantes de 8 pueblos que han pasado por el Grand Prix. Y hoy están con nosotros de Arnedo, Sabiñánigo, Villaconejos, Guijuelo, Jarandilla de la Vera, Alfaz del Pi, Sanlúcar la Mayor y Villafranca.
Bueno, pues bienvenidos a todos y atención porque tenéis la oportunidad de ganar un premio muy importante para vuestro pueblo. El juego es muy sencillo, se lo explico también a ustedes en casa. Como pueden ver, aquí hay una valla publicitaria que anuncia las bombillas Dulux de Osram. Ahora, como pueden ver ustedes, y vosotros también, está apagada. Pero para encenderla tenemos aquí 24 interruptores. Uno de ellos será el que la encienda. Y se trata de eso, precisamente, de que descubráis cuál es. Y muchísima atención, porque el que encienda este cartel se va a llevar más de 1 millón de pesetas en productos Dulux para la iluminación de su pueblo. Ese es el juego y según sorteo va a comenzar a jugar el pueblo de Arnedo. Mucha suerte a todos y cuando queráis, adelante. Arnedo, eliges el interruptor. ¡Pues a la primera! ¡Bueno! En productos Dulux para la iluminación de tu pueblo que representan un ahorro total de 10 millones de pesetas mientras dure la vida de los mismos. Felicidades y la verdad, fíjense ustedes, había 24 interruptores y ha encendido la primera. Y vamos, apártate un poquitito porque voy a encender los demás para que vean ustedes que aquí no hay ni trampa ni cartón. De esta manera se iban encendiendo el resto de los interruptores y así hasta los 24. Bueno, pues felicidades y que Arnedo y su ayuntamiento disfrute de ese premio. Y por supuesto agradecer también a todos vuestra presencia en el juego Osram. Muchas gracias. Una bombilla normal ilumina. La Dulux de Osram además ahorra hasta 20.000 pesetas. Osram patrocina este programa. Y atención, porque nosotros seguimos jugando en el Grand Prix del verano. Ha llegado el momento de la verdad. El último juego del Grand Prix. De manera que suerte y que gane el mejor. Bueno, y ahora sí que ha llegado el momento de la verdad. Tiempo para el último juego, que además define muy bien lo que aquí se van a jugar. Suerte y que gane el mejor. Arnedo, que estará contento con ese último premio que se ha llevado, me imagino. Encantado. Y aquí está el alcalde, José Mari, con dos paisanos de Arnedo. Y aquí tengo a Carmina también con dos paisanos de Villaconejos. El juego es muy sencillo. Yo voy a formularles tres preguntas. Ellos deberán contestar con un sencillo sí o no. Si aciertan, serán 2 puntos más por pregunta. Pero si fallan, 2 puntos menos. Y tal y como están los marcadores, puede pasar cualquier cosa. 14 puntos Arnedo, 17 Villaconejos. Va a comenzar a jugar el pueblo que por ahora tiene menos puntos, que es Arnedo. Ahí está Marco, las tarjetas. ¿El A, el B o el C? El A. Muy bien. El alcalde de Arnedo ha recogido el sobre número A. Vamos a abrirlo. Estás cogiendo práctica, ¿eh? Voy cogiendo, ya lo veo mejor, ¿verdad? Sí. Gracias, Mar. Bueno, pues aquí están las preguntas para Arnedo. Ya José Mari está un poco más serio, el alcalde ha dicho, bueno, aquí nos la jugamos. Suerte y primera pregunta para Arnedo, en La Rioja. Todas las banderas del mundo tienen forma rectangular, ¿sí o no? ¿Conteste, alcalde? Sí. El alcalde de Arnedo ha contestado que sí y la respuesta correcta es... ¡No! He dicho que... ¡Ay! Estaban hablando entre ellos y el alcalde ha dicho, voy a decir, no voy a decir, de repente ha dicho que sí. Cosas del juego. La de Nepal son dos triángulos superpuestos. Un ejemplo de que no todas las banderas tienen forma rectangular. Lo sentimos, hay que quitar 2 puntos al marcador de Arnedo, que se queda con 12, pero no pasa nada todavía, no pasa nada. Atención, silencio por favor del público. Segunda pregunta para Arnedo.
En el antiguo Egipto se castigaba el robo cortando una mano al ladrón. ¿Sí o no? Silencio absoluto, por favor. El límite del tiempo. Bueno, vamos a decir que sí. Dicen que sí. Y la respuesta correcta es... ¡No! Bueno, lo siento mucho, la explicación exacta. Se consideraba a los ladrones unos practicantes profesionales, como cualquier otros, por lo que no se les podía castigar dejándoles sin posibilidad de seguir con su trabajo. Eran otros tiempos, lo sentimos mucho, pero hay que restar 2 puntos de nuevo al marcador de Arnedo, que se queda con 10 puntos. Tercera y última pregunta para Arnedo, en La Rioja. El motorista Jordi Tarrés ha sido campeón de España de trial 10 veces y campeón del mundo en 7 ocasiones hasta 1995. ¿Sí o no? El alcalde estaría diciendo, ¿y ahora qué digo? ¿Sabe usted que era alcalde? Bueno, pues yo de esto no entiendo nada y estos me dicen que diga que sí, pues que sí. Vamos a decir las tres que sí. Han contestado que sí y por lo menos lave el honor, porque es sí. Hasta ahora es el único motorista de trial que ha conseguido tantos triunfos en el mundo. Ha conseguido 58 victorias en campeonatos del mundo y ha terminado 126 triales. 2 puntos más para el marcador de Arnedo, que se queda con 12 puntos. Bueno, pues todavía está la cosa muy bien, porque 12 puntos Arnedo, a falta de las preguntas de Villaconejos, que está con 17, y es el turno para que elijan el sobre. ¿El B o el C? El C. Carmina ha elegido el C, aquí van las preguntas de Arnedo. Abrimos el de Villaconejos. Bueno, las reglas son las mismas. Suerte ahora para Villaconejos. Silencio, por favor, del público. Y primera pregunta para Villaconejos. Dice así. Noé era nieto de Matusalén. ¿Sí o no? Carmina, si es tan amable. No. La respuesta de Carmina es no. Y la respuesta correcta es sí. Es una broma, pero como empezaba, no era esa. Era la otra. Bueno, la respuesta era sí. Era hijo de Lamec, uno de los hijos de Matusalén, según Génesis 5:25-29. Lo sentimos mucho, este Matusalén, desde luego. 2 puntos menos para el marcador de Villaconejos, que se queda con 15 puntos. Atención, segunda pregunta para Villaconejos en Madrid. Silencio. El agua de Colonia debe su nombre a la ciudad alemana de Colonia. ¿Sí o no? ¿Es tan amable, alcaldesa? Creo que no. ¿Cree? ¿Sí o no? Tiene que decirme. No, ella ha dicho que no. Y la respuesta correcta es... ¡Sí! Pues sí. Y el inventor, como casi todos los inventos del mundo, era español. Se llamaba Juan María Farina, vivía en esa ciudad cuando inventó el producto y por eso quedó con el nombre de Colonia. Lo sentimos, pero 2 puntos menos para el marcador de Villaconejos, que se queda con 13 puntos por ahora.
Es la última, atención, la última pregunta para Villaconejos. Si ustedes aciertan, ganan la noche. Pero si fallan, pierden. Y gana Arnedo. Así está la cosa. El programa interesante y con tensión hasta la última pregunta. Tranquilidad, aquí se la juegan. Última pregunta. Si aciertan, ganan la noche. Si fallan, gana Arnedo. Dice así. Colombia es el principal productor mundial de café. ¿Sí o no? El gong es el límite del tiempo y la alcaldesa me tiene que contestar. No. No lo ha dicho muy convencida, la verdad. Ha dicho que no. Y la respuesta correcta es... ¡No! ¡Ganadores de la noche! Con 15 puntos, Villaconejos en Madrid. Aquí delante, alcalde, por favor. Alcaldesa, aquí delante. Pueden ponerse aquí. Bueno, ha estado el programa interesantísimo hasta el final y a mí me gustaría mucho, lo han hecho de aquí atrás, ellos han comenzado con un apretón de manos y también con un beso, pero me gustaría que lo hagan de nuevo porque han estado los dos pueblos fantásticos, fantásticos. Gracias. Así es el juego, ha habido interés hasta el final. Vamos a ver, antes de terminar, esa clasificación general del Grand Prix, que la verdad está siendo ya un clásico. Ahí está en segundo lugar Sabiñánigo con 22 puntos y aguanta, sigue aguantando desde el primer día. Guijuelo en cabeza con 25 puntos. Felicitar una vez más a los dos pueblos, a sus alcaldes y al público que ha venido, porque han sido verdaderamente maravillosos. Dar las gracias también a Carla Duval, que ha sido la madrina hoy de uno de los pueblos, y también a Guillermo Summers. Gracias a los dos que han hecho dos padrinos. Muy, muy bien. Y ya simplemente nos queda anunciarles los dos pueblos que estarán con nosotros la próxima semana. Mer. Van a intentar entrar en nuestra final Beas de Segura de Andalucía y Peñaranda de Duero de Castilla León. Eso será la próxima semana aquí, en la primera. Ya lo saben, si quieren pasar un buen rato de televisión, nosotros lo intentamos semana a semana para ustedes, aquí en la primera. Gracias, feliz semana.